Sin recapitulación, no hay camino del guerrero. La práctica es el sendero. Recoger nuestra energía, hacer la recapitulación, eso es un trabajo de guerreros. Tenemos que vivirlo, no nada más soñarlo. Gracias por estar. Hoy tenemos otro encuentro con el Nahual. Conversaciones con Carlos Castaneda. Escrito por Armando Torres. Estamos compartiendo de la parte número 2 un inventario de creencias. El hacer es lo que define a los guerreros. Bajar el cielo a la tierra. ¿Cómo va tu recapitulación? Su pregunta me tomó desprevenido. Le respondí que aún no había intentado el ejercicio porque estaba esperando tener condiciones propicias en mi hogar. Me lanzó una mirada muy seria, casi de reproche, y comentó que para los brujos la totalidad de un camino se resume en su primer paso. Eso significa que las condiciones ideales son aquí y ahora. Suavizando el tono de voz, concedió. Así nos pasa a todos en el primer momento. Observar nuestra vida es un ejercicio perturbador, porque nos asusta llegar hasta el fondo y se hace fácil dejarlo de un día para otro. Pero, si insistimos, después de algún tiempo de escrutinio, comenzamos a descubrir que lo que siempre nos parecieron formas obvias y correctas de pensar, en realidad, son creencias implantadas. Las ideas a las que nos volvemos adictos constituyen la materia más densa de nuestra contaminación mental. Por lo general, todas ellas parten de un defecto de sintaxis. Si cambia la forma de hablar, estas dejan de tener sentido y son sustituidas por nuevas ideas. De ahí que haya tantos sistemas de creencias en el mundo. Desde el centro del conocimiento silencioso, todos sabemos eso. Por ello, pocas veces estamos dispuestos a practicar nuestras creencias. Podemos pasar la vida hablando de amar al prójimo o poner la otra mejilla. Pero, ¿quién se atreve a cumplir con eso? Ahí tienes las guerras por motivos religiosos, en las que la gente se mata por su forma peculiar de pronunciar el nombre de Dios.
Los brujos saben que las creencias basadas en ideas son falsas. Me explicó que el punto de partida de nuestras convicciones suele ser algo que nos dijeron en tono imperativo o persuasivo cuando éramos niños, antes de que tuviéramos un registro de experiencias para comparar, o bien el efecto de la propaganda masiva subliminal a la que el hombre actual se ve sometido. Con frecuencia suelen provenir de un súbito y profundo arranque emocional, como el que padecen aquellos que se dejan arrastrar por la histeria religiosa. Esa modalidad de creencia es meramente asociativa. Puesto que en el núcleo de cada una de nuestras acciones, costumbres o reacciones, se esconde una creencia, entonces la tarea inicial en el camino del conocimiento es hacer un inventario de todas aquellas cosas en que hemos depositado nuestra fe. Me sugirió que dedicase una libreta nueva a ese ejercicio donde debía apuntar todas mis creencias. Aseguró que esta práctica me serviría para hacerme un mapa de mis motivaciones y apegos. En cada caso, dijo, debes buscar la fuente de tus creencias y analizar cada una de ellas con profundidad. Determina cuándo y por qué surgieron, qué había antes de eso y cómo te sentías y cuánto ha cambiado tu fe con el paso de los años. La intención no es que justifiques nada, sino que simplemente dejes las cosas en claro. Este ejercicio se llama Acechando al creyente. Predijo que el resultado de la práctica me llevaría a liberarme de mis convicciones de segunda mano y recalcó que en el mundo de los brujos solo es válida la experimentación directa. Creer sin creer. Acepté el ejercicio porque me pareció inofensivo. Durante un par de semanas me dediqué a catalogar todo aquello con lo que me sentía mentalmente identificado. Esperaba que mi inventario fuese sencillo y claro, pero pronto me sorprendió constatar que se iba transformando en una lista interminable de patrones de pensamiento, a veces no muy coherentes entre sí. Por ejemplo, una de mis creencias era que solo las cosas demostrables son ciertas. Al mismo tiempo, otra de ellas sostenía que existe una realidad suprema, un ser divino más allá de toda forma de experimentación. Por mucho que lo intenté, no pude reconciliar esa contradicción. En el campo de las no creencias, también tuve mis sorpresas. Lo más desagradable fue descubrir el modo como una simple sugestión había bloqueado para mí un área enorme de posibilidades. Cuando comencé a investigar por qué no me era honestamente posible aceptar las afirmaciones de Carlos respecto a que, a través del sueño, se puede acceder a otros mundos reales y completos, recordé que cuando era muy pequeño y tenía alguna pesadilla, mi madre solía repetirme el estribillo de un cuento infantil que decía: los sueños, sueños son. Cuando nos volvimos a encontrar, le conté superficialmente el resultado de mis pesquisas. Carlos me dijo que era suficiente, que ya había bastante material como para acometer la segunda parte del ejercicio. Entonces, me sugirió que seleccionase la más importante de mis creencias, aquella que servía de base a todas las demás, y dejase de creerla por un momento. Así debía hacer con cada una de ellas según su grado de importancia. «Te aseguro que no es difícil», añadió, observando mi rostro de desconcierto. «Y sobre todo, no le hace daño a tu fe. Recuerda, es solo un ejercicio». Protesté. Con tono resuelto, le dije que la base de mis principios era mi certidumbre de que Dios existe y que no estaba dispuesto a poner en duda o siquiera analizar ese asunto. «¡No es cierto!», gritó.
Tu convicción más arraigada es que eres pecador y por eso estás justificado. Puedes equivocarte, despilfarrar tu energía, ceder a la ira, la lascivia, los caprichos y el temor. Al fin y al cabo, eres humano. Dios siempre perdona. No te engañes. O escoges tu creencia, o ella te escoge a ti. En el primer caso es auténtica, es tu aliada, te sostiene y se deja manipular por tu voluntad. En el segundo, es una imposición y no vale la pena. Le repliqué que el ejercicio que él me proponía, tratar a mi fe con el mismo desenfado que quien cambia de camisa, no solo era una actitud blasfema y mercenaria, sino que su práctica probablemente terminaría por arrojarme a un estado de confusión interna. Observó. No tienes que estar claro para entrar en el mundo de los brujos. La idea que tenemos de que la verdad va de la mano con la claridad es una trampa, porque el espíritu es algo demasiado inaccesible para ser entendido con nuestra frágil mente humana. Como bien sabes, la esencia de la religión no es la claridad, sino la fe. Pero la fe no vale nada en comparación con la experiencia. Los brujos son prácticos. Desde su punto de vista, lo que creemos o dejamos de creer es absolutamente irrelevante. No importa la historia que contemos, lo que importa es el espíritu. Cuando hay poder, el contenido de la mente es algo secundario. Un brujo puede ser ateo o creyente, budista, musulmán o cristiano y aún así cultivar la impecabilidad, lo cual automáticamente le llevará al poder. Sus palabras me irritaron más allá de lo razonable. Al darme cuenta de ello, me quedé sorprendido al constatar hasta qué punto habían penetrado en mí las doctrinas católicas aprendidas durante mi niñez. Ahora que Carlos las ponía en duda, sentía como si me estuviese despojando injustificadamente de algo muy valioso. Él notó mi dilema y se echó a reír. «No confundas las cosas», me dijo. «Las religiones no son un remedio, sino una consecuencia del lastimoso estado de conciencia en que permanece el ser humano. Están repletas de buena intención, pero muy poca gente se apresta a cumplir con ellas. Si sus compromisos significaran algo realmente valioso, el mundo estaría lleno de santos, no de pecadores. En el momento en que se masifican, todas las ideologías, incluyendo el nahualismo, se convierten en mafias culturales, escuelas para adormecer al hombre. Por muy sutiles que sean sus planteamientos y por más que intenten validarlos con la corroboración personal, terminan condicionando nuestras acciones a cierta forma de recompensa o castigo, y con ello pervierten la esencia misma de la búsqueda. Si el pilar de mi fe es un salario, ¿qué mérito tiene? Los brujos aman la pureza de lo abstracto. Para ellos lo valioso del sendero, con corazón, no es tanto a dónde nos lleva, como qué tan intensamente lo disfrutamos. La fe tiene cierto valor en una vida común y corriente, pero no sirve de nada en contra de la muerte. Nuestra única esperanza frente a lo inevitable es el camino del guerrero. A la capacidad de manipular sus apegos mentales, los brujos le llaman creer sin creer. Ellos han perfeccionado ese arte hasta el punto de que pueden identificarse sinceramente con cualquier idea, vivirla, amarla y desecharla, si bien al caso, sin remordimientos de conciencia. Y dentro de esa libertad de elección, se hacen preguntas de brujos. Por ejemplo, ¿por qué aceptarme como pecador si puedo ser impecable? Después de alguna resistencia, concordé con Carlos en que no podía haber nada de malo en someter a mis creencias a una sacudida. Según pude atestiguar,
El principal efecto de la técnica de creer sin creer fue poner en evidencia la increíble fragilidad de mi catálogo de ideas, dispuesto a desintegrarse al menor golpe. Entendí por qué Don Juan afirmaba que el mundo en que vivimos es un tejido mágico. La magia del primer anillo de poder. Gracias, caminante, por tu sintonía. Emitiendo energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Hemisferio norte del maravilloso planeta Tierra. Fechando martes 26 de abril del año 2022. Horas con 55 minutos de la noche. Noche húmeda, cálida, fresca. Agradecida por todos los espacios de intento, por esta gran apertura, por este trabajo diario que sostenemos. Abriendo el portal de la recapitulación de aquí a la eternidad.